Se abren los micrófonos. Fluyen las palabras. Se analizan las ideas y se cuestionan. El escenario está listo. Que empiece la función. Escenario Deportivo. El deporte al descubierto. Hola, hola, muy buenas tardes amigos de Escenario Deportivo, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy miércoles, un miércoles muy especial, programa un poco más corto que lo habitual. Hoy estaremos hasta la 1:30, cambio de modificación en la programación de la emisora para poder cumplir con los programas que se tienen habitualmente. Y la transmisión hoy de los cuartos de final, el primer partido de cuartos de final de la Copa América entre las selecciones de Chile y de Uruguay, 5:30 de la tarde, a las 5:25 ya van a estar aquí don Alex Mazón, don Guillermo Antonio Ulate, ¿quién más, Alex? Don Leonardo Cordero. Leonardo Cordero. También Harry McLean. Harry McLean. Joseph. Equipazo. Bueno, un equipazo para un partido que se las trae. Ahora vamos a tener una sección con ellos. Buenas tardes, Alex, ¿cómo está? Todo bien, Hernán, compañeros, oyentes y televidentes, sí, y con muchos temas que por dicha aparecen como para uno darle seguimiento y tratar de llevarle la información a todos ustedes. Así que hoy no será la excepción con temas que tenemos y con una Copa América que vuelve después de la inactividad de lunes y martes, Memo. Sí, buenas tardes a todos, amigos. Aquí estamos, gracias a Dios, Escenario Deportivo Monumental y Canal 2. Fíjense que yo me imagino a la Federación de Fútbol en este momento como una obra. Sube el telón y aparece alguien, no, baja el telón, vuelve a subir y aparece, y así está. Y al final se sube y baja el telón. Y al final también, la pregunta siempre, ¿cómo se llama la obra? Vamos a ver cómo se llama esta obra de la Federación de Fútbol. André, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, saludos para todos. Así es, hoy estaremos con mucha información. Así que vamos de una vez con el tema del día acá en Escenario Deportivo. El tema del día. ¿Se acuerdan aquello de lo dijo? Bueno, Juan Carlos Román mencionó anoche en Hablemos del Deporte que Marcelo "El Popeye" Herrera no tiene un plan de trabajo en las selecciones menores. O por lo menos él no lo ha visto, lo ha solicitado y nadie se lo ha mostrado. Y de ahí, no puede ser. Sí. La consulta nace, Memo, porque le decíamos, Juan Carlos, de ahí, usted es el caemal, ¿verdad? Usted es la piedrita en el zapato, siempre señalan a Juan Carlos Román como el problemático. Le dimos varios ejemplos, ¿verdad? De Purureña, de Carlos Waxon, de Ronald González, de Pablo César Guanchop, ¿verdad? Y incluso él nos dice, no, y le faltó Giovanni Alfaro, ¿verdad? Sí, sí. Y Marcelo Herrera apareció, entonces le consultábamos que era el tema de Marcelo Herrera. Y sencillamente lo que nos contestó fue lo siguiente. En estos días se ha regado, ahí dentro de la federación se ha regado la bola que yo ando detrás del señor, de este argentino, ¿cómo se llama? De Marcelo Herrera. Qué difícil es cuando yo en el comité de ejecutivo digo, pero ¿dónde está el plan de trabajo de este señor? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo se evalúa una persona si no hay un plan de trabajo? Qué difícil. No, es que eso no es problema tuyo, ¿cómo no es problema mío? Si yo soy miembro del comité ejecutivo. O sea, ¿cómo se contrata una persona? ¿Se pagan dinero? ¿Se tiene esto dentro del contrato? Y no tenemos un plan de trabajo. Bueno, es que eso es de la comisión de selecciones. Si no lo hizo, bueno, sí, no lo hizo, pero yo lo estoy pidiendo. Y yo quiero verlo. Yo quiero ver cómo está el asunto. Escenario Deportivo. Más claro que el agua. En este momento no hay una buena relación, una relación o lo que sea, entre Marcelo Herrera y... Ese ha sido Román. El problema. Perdón. Entonces, también cuestionamos en algún momento a don Juan Carlos Román de que... él mismo nos dice, es problema de la comisión de selecciones. Bueno, y él está apoyando a Adrián Gutiérrez como candidato a la presidencia de la Federación Costarricense. Correcto. De Fútbol, ¿verdad? Sí. Entonces le dijimos, bueno, y de ahí y usted está apoyando a Adrián. Dice, bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas dentro de las situaciones que se presentan. Hablamos con primero buscamos a Popeye Herrera, don Marcelo. Nos atendió Christian Williams y nos dice que don Marcelo no quiere dar declaraciones, que está enfocado estrictamente en la parte deportiva.
Entonces, don Adrián Gutiérrez sí es el que nos va a atender. Ahí tuvo la oportunidad de escuchar las declaraciones precisamente de el señor Juan Carlos Román anoche en Hablemos del Deporte, doctor, de que no hay un plan de selecciones menores y que de alguna forma eso es lo que ha hecho que la relación de Juan Carlos Román con el señor Marcelo Herrera no sea la mejor. Cuéntenos, usted como presidente de la Comisión de Selecciones, buenas tardes. En realidad yo desconozco cuál fue el acuerdo que llegó con don Eduardo de presentar solo informes trimestrales, pero sí la Comisión de Selecciones en el mes de mayo lo llamó para que nos presentaran plan de selecciones, debido a que el inicio de él fue muy rápido, había que alistar un equipo para la clasificación para el Mundial, que pues gracias a Dios fue exitoso. Al no tener planes de selección, se le solicitó en el mes de mayo, nos pidió pues que nos le diera tiempo en el mes de julio. Entonces tiene que ser presentado ahora en el mes de julio. Porque sabemos que va a salir del país, doctor, y que está prácticamente ahí a las puertas del abordaje. Entonces, ¿hay tiempo hasta el mes de julio? ¿Le están dando ustedes tiempo hasta el mes de julio al señor Herrera? Sí. Bueno, ahí está. Muchas gracias, doctor. Buen viaje. Todo gusto. Buena suerte. Entonces, bueno, el mismo doctor Elian Gutiérrez dijo que se estaba manejando esto como una pulpería. Bueno, hay pulperías que creo que se pueden manejar, a veces se manejan bien, no necesariamente porque sea pulpería, estamos hablando de algo mal manejado, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que está contratado Marcelo Herrera y no hay plan de selecciones. Perdón, plan de trabajo, sí, plan de trabajo en relación con las selecciones menores. Uh-huh. Así se contrató a un técnico con esa responsabilidad, uh-huh, sin que presente su plan. Uh-huh. Eso es extraño, ¿verdad? Sí, uno piensa... ¿verdad? Tantas veces hemos hablado de estas situaciones que eso y otra casi vez. Que se da por sí. No, casi que se da por, ¿cómo se llama? Por establecido, usted presenta, yeah. Usted contrata y presenta, o sí. Presenta y contrata, sí. Aquí tengo un plan de, este es mi plan de trabajo, esto es lo que quiero hacer, uh-huh, y vamos a trabajar así, sí, sí. No sé si la persona que se contrata, que podría ser una justificación, que no se vale tampoco, es decir, es que tengo que ir a conocer el ambiente para ver cómo le entramos al asunto, no. Pero creo que no, ¿verdad? No, que todas esas cosas usted dice, bueno, es plan para selecciones, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le preguntaría yo a él, o ¿qué día tiene usted para hacer esa labor? Pero en este momento, y si nos ponemos en el lado del señor Juan Carlos Román, da la impresión de que Juan Carlos Román, como miembro del comité ejecutivo... Dey, hay que darle la razón de lo que dijo anoche. Claro, yo como miembro del comité ejecutivo tengo derecho a estar preguntando. Es que, y esto incomodaba a mucha gente. Es que eso lo damos por sentado que existe, ¿verdad? Sí. Que existe, ¿verdad? Que existe. Es más, digamos que yo no se lo pida, Hernán. Usted como profesional, y antes de asumir o a la hora de asumir una condición de coordinador de selecciones menores de este país, con esa enorme responsabilidad, de usted mismo debe de salir ese plan y presentarlo ahí, tome, así es como voy a trabajar yo. ¿Por qué tengo que andar yo detrás suyo, uh-huh, para que usted me presente un plan de trabajo? ¿Me lo aprueba o no me lo aprueba? O mejórelo, sí, también, o cámbiale también, tal claro, cosa, claro, sí, estamos claro, de acuerdo. No estamos ya grandecitos para, uh-huh, que este tipo de cosas estén pasando. Sí. Ya estamos, ya esto, ya, yo no sé, la verdad es que dice uno, otra vez estamos hablando de lo mismo cuando esto debe ser una prueba superada. Es más, no lo tiene que pedir Juan Carlos Román, tiene que pedirlo todo mundo ahí en el Comité Ejecutivo de la Federación. Uh-huh. Y con más razón, el presidente de la Comisión de Selecciones, don Adrián Gutiérrez. Sí, porque si no, ¿cómo le das seguimiento al trabajo, ¿cómo se evalúa? Del técnico? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo vas viendo por dónde qué etapa está, por dónde vamos? No, pareciera que no tiene una... No es congruente, ¿verdad? Sí, no es congruente lo que se hace con lo que se dice y con lo que hay. Sí, no, la verdad es que no se entiende. No se entiende que esto siga pasando. No tiene por qué pasar. Y como le dijimos al mismo Adrián, al mismo Juan Carlos Román, que tampoco es cuestión de estar haciendo campaña o no estar haciendo campaña, le dijimos, bueno, Juan Carlos, pero si el presidente es don Adrián Gutiérrez, usted al que más le debe exigir es, además de al Popeye, a Adrián Gutiérrez, ¿verdad? También. Y usted está apoyando en la presidencia de la federación a don Adrián.
aún con este tipo de situación. Sí. Ya lo escuchamos al doctor Gutiérrez diciendo, bueno, que por la premura con que vino el Popeye, que tenía que trabajar en la parte deportiva, bueno, sí, se le alargó el espacio hasta el mes de julio. Sabemos que hay un trabajo que han solicitado de la Universidad de Costa Rica para que mejorar la administración, la orientación, los objetivos, el concepto, el modelo que se quiere manejar en la Federación de Fútbol. Eso, todo eso está muy bien, eso no hace daño que esté menos la Universidad de Costa Rica y sus profesionales que estén en ese respaldo para la Federación Costarricense de Fútbol. Pero el hecho de que yo tenga que pedir un plan de trabajo a alguien que estoy contratando para que agarre, asuma las divisiones menores, no me lo tiene que decir la Universidad de Costa Rica, ya yo me lo sé de memoria. No tiene que venir nadie a decirme lo que tengo que pedirle a Marcelo Herrera, un plan de selecciones, un plan de trabajo. No, y aún así, pero yo recuerdo que don Marcelo, que no llegó a dirigir a ninguna selección, llegó a ser el coordinador. Bueno, le dieron la opción de ir con la sub-17 a El Salvador y fue. Y él fue. Y tal vez no era parte de sus responsabilidades. Eso es lo que dice el doctor Gutiérrez, que por la situación que se presentó, entonces tuvo que asumir la parte deportiva. Y que por eso se le alargó hasta el mes de julio la posibilidad de hacerlo. Ahora, tanto tiempo se lleva. Sí, o yo pregunto, ¿no era mejor que otro técnico del staff de la federación tomara esta responsabilidad para que Marcelo también se dedicara solamente a presentar el plan o a estructurar el plan? Ahí hay muchos técnicos en planta de la Federación Costarricense de Fútbol. Ahora, yo le cuento una cosa, si yo me dedico a esto, ya yo debo de tener adelantado. Sí. Y casi que en la valija, claro. Mi plan de trabajo. Tome, aquí está. Esto es lo que traigo. Porque eso es lo que está convenciendo al que me contrata. Claro. Es decir, mi plan es lo que convence al que me termina contratando. Sí. Yo lo tengo ahí. Y ando a copias, un montón de cosas. Sí. Preséntemelo en blanco y negro. Sí, se lo doy de una vez. Yo se lo doy de una vez, tome. ¿Cuál quiere? Tengo uno blanco y negro, tengo uno a colores y tengo uno solo rojo o solo morado. Mira, ahora que hubo opciones para que Ronald González llegara a la Universidad de Costa Rica, presentó un plan de trabajo estructurado con diferentes necesidades. Bueno, lo evaluaron, no se pudo. Hernán Torres, estoy totalmente seguro que le presentó un plan de trabajo a la Liga Deportiva Alajuelense y se lo entregó documentado. Esto es lo que yo traigo y esto es lo que propongo para el equipo. Esa llegada de Marcelo Herrera fue como muy repentina. Supone que Pablo César Guanchop, la selección mayor, tiene un plan establecido y que ese es el plan que se presentó, ¿verdad? Para la selección mayor. Es decir, a la hora en que a Chope se le designa como técnico a la selección mayor, me imagino que una conversación y preséntenos un plan de trabajo. Sí. Ahí tiene que estar. ¿Sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil es imaginarse que usted está haciendo un trabajo de esa envergadura con las selecciones menores y no está siguiendo cuál es el proceso, qué es lo que está siguiendo, bajo cuál esquema estás trabajando, cuáles objetivos, cuáles son los objetivos, cómo estás viendo a jugadores, qué es lo que está haciendo Memo, porque no puede ser que hoy se me ocurra una cosa y mañana otra y esté cambiando y vaya a no sé dónde a decir, bueno, es que hoy necesito ver o necesito hacer. Yo creo que no, ¿verdad? Que usted va trabajando sobre un plan ya diseñado y usted, si de don Marcelo lo tiene, entonces usted dice, bueno, lo tiene, él está siguiendo su guía, pero no, ¿quién más sabe cómo lo valora lo que está haciendo? No, ¿verdad? Y es que el trabajo de don Marcelo es una responsabilidad enorme. Es todas las selecciones menores, estructurar el plan de selecciones menores para que se desarrolle a largo y a mediano plazo, no es que es para ahorita ver resultados, no, es para planificar todo lo que viene de Costa Rica de abajo hacia arriba, los mundiales menores, los procesos, es una estructura necesaria. De mucho peso y de mucha responsabilidad, no puede ser que yo diga, me veo al espejo y digo, voy a hacer esto, sí, me acaba de ocurrir, qué bien, me parece bien, y al día siguiente igual me estoy viendo al espejo y digo otra vez, ya me acordé mientras me estoy rasurando, esto es lo que voy a hacer hoy. No puede ser. Ahora, dentro de un plan están los planes operativos, los planes estratégicos, la forma en que yo voy a consolidar mi idea, si tengo que reunirme cada quincena, cada mes, si tengo que visitar tales zonas, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No puede ser que no tengamos nada de eso en alguien al que se le dio
la responsabilidad de las selecciones menores. Eso es increíble. Por eso decía, ¿cómo se llama la obra? Sube el telón y aparece Marcelo Herrera sin plan de selecciones. Baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Ah? Bueno, yo no sé, ahí piensen cómo se llama la obra. Vamos a ir al corte. Nada más déjeme, sí, para terminar este tema de la participación del señor Román y hacer una aclaración. Al final del programa, una de las consultas se le hizo, bueno, Juan Carlos, usted llevó el peso siempre del proyecto Gol, ¿verdad? Ya no está, desde que lo desligan ya queríamos saber qué ha pasado. Entonces don Juan Carlos nos dijo que Sergio Hidalgo era el que llevaba la responsabilidad, ¿verdad? Entonces Christian Williams, cuando conversábamos con él hoy en la mañana tratando de conseguir al señor Herrera, nos aclaró que no es solo Sergio Hidalgo, que lo que hicieron fue una distribución de funciones dentro de los mismos administrativos, es decir, se le recargaron algunas funciones a los que están de planta en cuanto a el juego, por así decirlo, del proyecto Gol. Perfecto. Christian Williams, ¿cómo se llama la obra? Vamos al corte, ya regresamos.